es fundamental para el desarrollo del turismo tener la cantidad de asientos disponibles para que los turistas puedan venir de los diferentes destinos. Y que además esos tickets tengan un precio razonable de competencia. Pero además, para que República Dominicana se convierta en un hub de líneas aéreas y de común acuerdo con Arajet y las demás líneas aéreas que están surgiendo varias actualmente, registradas y con base en la República Dominicana, en los próximos días estamos llevando un proyecto de ley al Congreso Nacional para incentivar fiscalmente que esas barreras fiscales que impedían el desarrollo de las líneas aéreas locales ya no existan. Lo único que le hemos pedido a Arajet, a Víctor, es que nos lleve competencia para que nuestra diáspora pueda viajar con precios de pasajes razonables, y eso al mismo tiempo va a incentivar la cantidad de viajes, la cantidad de turistas, y así todo el sector gana. Ganan los aeropuertos, ganan los hoteles, ganan los taxistas, ganan los turoperadores, todo gana el gobierno. La actividad de hoy es una actividad que llena de alegría el sector del turismo y que va acorde con la visión del presidente de la República. Mayor conectividad, mejores precios para los dominicanos y para los turistas en los tickets aéreos hacia la República Dominicana. Latinoamérica es un nicho extremadamente importante para la República Dominicana. Quiero destacar que esto va acorde de la estrategia del país, acorde con la visión que tiene el presidente de la República de que los dominicanos y los extranjeros tengan tickets aéreos mucho más económicos, pero también con una mayor conectividad para llegar a los 10 millones de extranjeros. En el día de hoy, nuestro país se encuentra en una posición privilegiada. Venimos de los mejores meses del turismo de abril, mayo, junio, julio y agosto, y puedo anunciar que en el mes de septiembre también vamos a romper récord, porque hoy día 16 estamos superando en más de un 50% el septiembre del año 2019. En marzo, en este mismo aeropuerto, prometimos que este año estaríamos conectando a la República Dominicana con Norte, Centro y Suramérica y el Caribe, y hoy estamos cumpliendo. Prometimos que estaríamos volando con aviones nuevos, siendo la primera aerolínea en América Latina que nace con aviones nuevos en su historia. Y en nuestro caso, se trata de aeronaves ultra eficientes como lo son los Boeing 737 MAX, que son los que menos combustibles consumen. Estamos convencidos que con la política en materia de turismo que se está ejecutando en este gobierno, se van a seguir rompiendo los récords de llegada de turistas mes por mes. Y desde Arajet estaremos trabajando de la mano con ustedes para diversificar la llegada de turistas y seguir impulsando a nuestro país como el destino ejemplar en la recuperación del turismo del mundo. El lanzamiento de Arajet representa más que solo otra aerolínea aterrizando en este hermoso país. Representa un cambio, en que es decir, volar desde a y a través de la República Dominicana. Estamos muy orgullosos de trabajar juntos con nuestros socios de Arajet, con el gobierno del presidente Abinader, para hacerle una realidad aquí en la República Dominicana.